Hola a todos chicos, ya estamos en vivo, bienvenidos a la última transmisión del Robo Jam Beta, bienvenidos a la ceremonia de clausura y premiación. Mi nombre es Dino Morales, representando aquí a la página Let's Go Robot, aquí apoyando a Mr. Roboto con el evento Robo Jam. Y bueno, ahorita mismo ya estamos conectados con él, pero antes de darle la palabra, quisiera pedirles a todas las personas que se van conectando aquí en el Facebook que por favor dejen algún comentario, algún saludo, que dejen un like, que compartan también la transmisión para poder llegar a más personas. Y miren, aquí este cuadrito naranja que tengo al costado es el chat de la transmisión anterior, que se han quedado ahí los comentarios, pero ahora tenemos que darle más movimiento a esa cajita de comentarios, así que por favor dejen algún saludo aquí en los comentarios de Facebook, dejen, no sé, un saludo a su competidor favorito, al equipo que han venido a apoyar, en fin, todo lo que ustedes quieran. Ahí está Gabriel Mondragón, muchas gracias por dejar tu saludo allá desde México. Y sin más preámbulo, ya para empezar con la ceremonia, tenemos a el cerebro detrás de todo el Robo Jam, tenemos a nuestro organizador principal, al señor Eduardo Restrepo, mejor conocido como Mr. Roboto. ¿Cómo estás, señor Restrepo? Muy buenas tardes. Hombre Dino, estoy cansado, pero con muchos ánimos. Estos dos días de competencia, la verdad, muchas cosas, ¿no? Primero que todo, una satisfacción muy grande por el apoyo dado por los equipos, los padres de familia, los patrocinadores. Siempre hay que mencionar a todos esos factores, los jueces, el equipo de transmisión de Let's Go Robot, que en tu cabeza y con tu equipo de apoyo, a Yomo, a Cindy, a Juan Pablo, la verdad ayudó mucho a que esto fuera posible. Detrás de esto hay mucho trabajo. Estamos desde, nosotros terminamos primero de noviembre el RoboJam anterior, que lo llamamos RoboJam Alpha, porque fue el primero, y este RoboJam Beta se empezó a planear desde el 2 de noviembre. O sea, llevamos prácticamente 4 meses trabajando en ello. O sea que no es un trabajo improvisado. Para diciembre ya teníamos todos los patrocinios conseguidos, ya teníamos garantizado evento. Aunque los equipos, siempre digo, nos hacen sufrir un poquito esperando hasta el último momento para registrarse. Bueno, ya esa porque... es una costumbre, ya. Y es una costumbre universal. No, yo ya sé que si un día antes no tengo equipos inscritos, ahí sí me preocupo. Porque una semana antes teníamos 38 equipos registrados y el día que cerramos inscripciones teníamos 121, o sea, más de 80 equipos en una semana. O sea, eso demuestra que igual la gente se quiere participar, no. La gente tiene intención. Incluso, Mr. Roboto, yo me acuerdo que tu meta personal para el RoboJam era 120 y el último día en la noche eran 119 y estaba Mr. Roboto desesperado, por favor, que llegue un equipo más para llegar a 120. Bueno, llegamos a 121. ¿A qué hora de la noche llegamos a 121, Mr. Roboto? Cerraba a medianoche y a las 11:58 se inscribieron 2 equipos. a las 11:53 el 120, a las 11:58 el 121. O sea, 10 minutos antes no habíamos logrado la meta, o sea, a 10 minutos de cerrar, pero así es. Y lo peor de todo es que el equipo que se registró de último no había mirado las restricciones de edad, inscribió un chico que no cumplía la edad y no pudo participar. Wow. Entonces, en el RoboSketch. Entonces, eso pasa, son cosas que suceden. Pero igual, bueno, no importa. La verdad, muy contento. Y te digo una cosa, Dino. Si hubiéramos esperado una hora más, hubiéramos tenido por lo menos los 10 equipos. Porque yo cerré inscripciones y a los 10 minutos me reventaron el WhatsApp. Y yo ya para dormir, yo me trasnoché esa noche. Entonces, bueno, eso sucede. Igual, muchas gracias a los equipos que sí cumplieron, que sí se registraron, muchos el último día, no importa, igual estuvieron aquí con nosotros, se les agradece. Hubo equipos que hasta última hora también, porque tenían patrocinios o tenían acreditaciones de cortesía de algunos de nuestros patrocinadores, como de Valero Foundation, Robotex, Colombia, lo que era la Escuela Robótica del Chocó, Nova Road, Pygmalion,
Pollux, y inclusive el último día de inscripciones me dicen varios, no, vea, me sobran estas acreditaciones, y empezamos a mover para regalar acreditaciones a equipos que de pronto las, pudieran hacer uso de ellas, y varios de esos equipos ganaron. Wow. O sea que gracias al apoyo de los patrocinadores también varios equipos pudieron ganar y pudieron participar, o sea que fue muy bonito. Así es, pero bueno, Mr. Roboto, aquí tenemos la sala de Meet, hay muchos chicos conectados que son nuestros ganadores, así que ahora los vamos a conocer también, tenemos algunos invitados especiales también, hay algunas sorpresitas, pero también quiero saludar a los chicos que ya están aquí activos en los comentarios, que estaba, bueno, Gabriel Mondragón, que le dimos un saludo, está el gran Juan Manuel Revelo, más conocido como Juanito. Coméntelo, Juanito. Coméntelo, Juanito. Aquí está saludando a todos. Excelente evento. Dice Henry Janco también desde Arequipa, del equipo Certricop, también presente. Evelyn Khalil de Novarro Team, también un saludo para ti. Antonio Cortés también dice muchas felicidades a todos. Nos vemos en el próximo RoboJam. Sharon Lisette González, un saludo desde Bucaramanga. John Alexander, también conocido como Johncito, que es el compañero de Juanito. Coméntelo, ahí está, y saludos a todos, muchas gracias también por el comentario, John, Roberto Valerio, también saludos para todos y mucha suerte. Fernie Flores, felicidades al equipo de talentos de Irapuato, así que un saludo para ti también. John González dice gracias a todos, Novarrobos, RoboJam y todos los que hicieron posible el evento, gracias y un saludo desde Bucaramanga, Colombia. Y María Luisa López Domínguez, muchas felicidades. A la Escuela de Talentos de Irapuato también, vemos mucha gente de Irapuato, Laura Angélica Pérez también, y también tenemos que agradecer, Mr. Roboto, a nuestros auspiciadores, a Da Valerio Foundation, que fue el patrocinador del RoboSketch, a Pollux, que patrocinó el Disc Drill, Pigmalión, patrocinador de la categoría Colorint, Robotex Colombia, que nos auspició en la categoría Bristol Race, Nova Robot, que también ahí lo estaban felicitando en los comentarios con la categoría de Bumperbot. Biped Race se hizo con el apoyo de Otto DIY, de Certrico para Equipa y de Maker School. Y bueno, el Steam Task, que de todas maneras hay que agradecer el apoyo de la Escuela Robótica del Chocó, que nos apoyó por ahí con el Steam Task, que lastimosamente, bueno, no vamos a hablar mucho de ello, creo. Pero, bueno, muchísimas gracias también a la Escuela de Robótica del Chocó. Y bueno, empezamos entonces, Mr. Roboto, con ya la premiación de los ganadores, ¿verdad? ¿O hay algo más que...? No, simplemente quería mencionar algo porque mencionaste lo de Steam Task. Y ahí sí vale la pena decir algo. A dos días de inscripciones nosotros decidimos con el patrocinador suspender el reto porque hasta ese momento no se habían inscrito en ningún equipo en esa categoría. Y el día después resultaron equipos. Entonces es muy importante que nos digan, o sea, por eso es importante, pedimos que traten con tiempo, porque de eso depende que un reto... pueda seguir, ¿no? Claro. Todas las categorías hasta tres días antes estaban válidas porque teníamos mínimo tres o cuatro equipos. Por ejemplo, en la categoría Viper Race teníamos cuatro equipos, faltando tres días, luego eso se subió a ocho, pero teníamos con qué competir. Pero si no tenemos, faltando dos días, no tenemos nada, muy posiblemente se suspenda la categoría para dar tiempo a que se organice mejor. Entonces eso es lo que se va a hacer. Steam Task, simplemente rapidito mencionar, se pasó para los eventos nacionales que va a haber en los diferentes países. Y si se da en los eventos nacionales, si hay ganador en los eventos nacionales, se va a dar en el RoboJam All Stars, que vamos a hablar de eso más adelante. ¿Listo? Perfecto, Mr. Roboto, muchísimas gracias a todos los que están dando like aquí al streaming, también no se olviden de compartir el video para llegar a más personas y también no se pierdan las categorías que han pasado en YouTube, que ahí también están los videos de las otras categorías, así que sigan también a Mr. Roboto en YouTube, suscríbanse al canal y ahí también van a tener esas otras categorías y mucho más contenido de aquí a nuestro amigo Mr. Roboto. Entonces, ahora sí, dicho todo esto... ¿qué procede? Bueno, procede que ya tengo que empezar a mostrar
Los resultados. Entonces, déjame un momentico a compartir aquí pantalla para que vamos. Un segundito. Perfecto. Dame un segundo. Y bueno, también aquí hablando de los auspiciadores, tenemos en la parte de abajo de la pantalla están todos los logos de nuestros auspiciadores. Así que por favor, vayan también a sus redes a dejarle un like y agradecerle también por hacer posible este evento. Ahora sí, Mr. Roboto, contigo. Bueno, ¿me confirmas que se ve bien? Se ve perfecto. Perfecto, entonces estamos con el RoboJam Beta. Lo primero que tenemos que mencionar es que tuvimos 10 países, tuvimos, vamos a poner esto aquí arribita para poderlo ver mejor, tuvimos 11 países, 121 equipos, 237 robotistas más sus entrenadores. Entonces, damos las gracias a los equipos de España, México, Canadá, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, tuvimos equipo boliviano, Argentina, Etiopía e India. Tuvimos equipo africano y equipo indio, entonces tuvimos en total cuatro continentes presentes, lo cual es bastante satisfactorio. Bueno, quiero agradecer a nuestros jueces. De México tenemos a Agustín Hernández de las Olimpiadas Mexicanas de la OMT, Olimpiadas Mexicanas de Tecnología, Omar García de su canal Ronin Educación, un robotuber con más de 1.200.000 visualizaciones, nuestra amiga Lola Rojas, Antonio Cortés de Robocorp, Eduardo Cruces también, teníamos de Ecuador al Juanito, Juan Manuel Revelo de Noche Robótica y el Coméntelo. equipo. Coméntelo, Juanito, de Ares Team y Will Robot, Jorge Calderón de JCT Bots, que también es el representante de RoboJam Bolivia, Eduardo Cruz es el representante de RoboJam México. Y tenemos, por parte de Colombia, tenemos al gran Harold Rodríguez, Gracie Rodríguez, Juan David Vargas y Andrés Toro, que era representante también de un patrocinador de Robotex Colombia. Entonces, muchísimas gracias ahí a nuestros jueces y lógicamente a todo el staff, al gran, magnífico, único, incomparable Dino Morales. Pensaste que iba a decir Mr. Roboto, ¿cierto? No. A Dino Morales, Antoinette Damián, también conocida como Yomo, Juan Pablo Vargas, Cindy Bautista, que son del equipo de Dino, de Let's Go Robot. Y lógicamente Jimena Palacio, nuestra moderadora estrella que estuvo ayer en Viper Race y hoy nos ayudó en moderando la sala del Colorint. Bueno, y quien les habla, su servidor Eduardo Restrepo, Mr. Roboto. Hicimos todo esto el staff. Agradecemos a nuestros patrocinadores, es nuestros sponsors. Tenemos a Robotics International Community, de la cual hago parte, y de los patrocinadores que nos ayudaron con algunos de los premios. Entre eso está Certricop Arequipa, Otto DIY desde República Checa. Un gran saludo a Camilo Parra de Certricop Arequipa, Henry Hanco. Maker School, Steam Academy de aquí de Colombia. Neurorobotic de Lima, Perú. Y lógicamente al equipo de Let's Go Robot Tech Hunter Entertainment en cabeza de Dino. Y nuestros aliados estratégicos, los que hacen posible los premios en efectivo que tienen nuestros equipos. Entonces tenemos Nova Robot, que patrocinó el Bumper Bob, Valerio Foundation, que patrocinó el RoboSketch, Escuela Robótica del Chocó, que bien no se hizo el Instinctas, pero igual estuvo colaborando Pollux con el Disc Drill, Pollux en sus 10 años, un gran saludo a Pollux, al equipo Pollux en sus 10 años. Pygmalion con el Colorint y Robotex Colombia con Bristol Race, como ya lo mencionamos anteriormente. Y ahora sí, Dino, viene la parte interesante, las categorías. Vamos a ver, ¿Listo? vamos a conocer a esos Ganadores ganadores. de doble tambores. Y en tercer lugar, directamente desde Colombia. Ahí Desde está. Colombia, creo que ahí hay un error. Espera un Sí, sí, momentico, sí. Dino, va a Porque dejar de compartir. Ok, has ok. spoileado el... Bueno, no Sí, voy a sí, decir sí, nada sí. mejor, pero...
Sí, con cuidado que el auspiciador te quite el auspicio por decir mal su puesto. Así que te No, dice, no, me ya equivoqué no hay aquí una premio, no hay cosita. premio. Me permiten un momento, qué pena, me permiten. No te Me preocupes, Mr. equivoqué en Roboto. algo. O Me sea, esas equivoqué cosas en pasan en algo. vivo, eso es lo que comentábamos también con Harold. Si no pasaran estas cosas, no nos creen que esto es en vivo y dicen, no, eso ya está grabado, nos están haciendo aquí el cuento. Pero bueno, vamos también leyendo algunos comentarios. Aquí está LR-san mandando un montón de besos y corazones. Dice muchas felicidades a todos y más a los de la secundaria número 60 de Irapuato, sus directivas, sus maestros y a todos muchísimas gracias a los patrocinadores. Mil gracias. Ave Fénix, Leidiana González también dice felicitaciones. Leticia Hernández, muchas felicidades a los equipos Robotech 60 y Ave Fénix de la Escuela Secundaria Técnica de Senta de Irapuato. Laura Aguirre también, felicidades y etiqueta a Sharon González. Y bueno, en fin, hay muchísimos comentarios, Mr. Roboto, de agradecimientos, felicitaciones. Henry Alexis Orozco también dice de Fractal Bots, muchos saludos. Gilmer también desde Perú dice buena organización, saludos amigos. Y bueno, hay muchísimos comentarios, no puedo leerlos todos y no nos quedamos aquí todo el día, pero muchísimas gracias a todos los que están comentando aquí en Facebook. Bueno, Ahora sí. ahora sí, ahora sí, ahora sí. Qué pena, un pequeño desliz, esas cosas pasan, ¿cierto? Ahora sí, tercer lugar desde Colombia, Maker Girls con el robot Está un Eva. fuerte aplauso, un aplauso virtual para Eva de Bueno, Maker Girls. Ahora sí. ¿tenemos representantes de Maker Girls? Hola, sí. A ver, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, por aquí escuchar la premiación. Si puedes prender cámara, se te agradece para que podamos verte. Ay, no, en estos momentos no puedo, estoy, mi Bueno, celular está dañado. no, hágale tranquila. Bueno, ¿cómo les pareció la competencia? Muy bien, las chicas estaban muy animadas, de verdad que estamos muy agradecidos por la competencia. Fue un disfrute muy chévere para empezar el año y de verdad que agradecemos mucho por los procesos y por todo lo que se hizo en la competencia. Bueno, muchísimas gracias a Maker Girls, que se lleva el tercer lugar en la categoría Bristol Race. Y ahora seguimos entonces, Dino. Vamos entonces en este momento Vamos a al compartir, seguir segundo puesto. compartiendo. Vamos al segundo lugar. El segundo lugar se lo lleva Bolívar Cutting de LMS 11, su robot LMS 11. No sé si Así es. tenemos a la gente de Bolívar Cutting por ahí. Que en realidad debió ser LSM11, que justo ahí la competidora nos contaba Ah, en la LSM. competencia. Bueno, te lo cambiamos para el certificado, tranquila. Bueno, ¿cómo te pareció? Estuvo bien reñido hasta el final. Bueno, desafortunadamente ese empate no se dio, pero eso fue hasta el último segundo. Y cuéntanos cómo lo viviste. Lo viví muy bien y me gustó mucho porque esa vez sí corrió más rápido el robot que antes, de las otras dos veces. Excelente. Pero Bueno. creo que por el internet se atrasó más, entonces quedé Sí. como de 3 segundos. Bueno, no importa. Son cosas que pasan. Igual ya sabemos para la próxima. Igual lo hiciste súper bien. Y fue el desempate. Igual fuiste una excelente competidora. Y ahí tienes tu pase directo. Ah, bueno, no mencioné ahorita, Dino, disculpa. Dale. Maker Girls, el robot Eva se lleva un pase para RoboJam Colombia, que será en junio. Y este Perfecto. equipo de Bolívar Curing también lleva un pase para el RoboJam Colombia, que será en junio 5 y 6, primer fin de semana de junio, para que se programen. ¿Listo? Tienen Excelente, su chicas, acreditación, o felicidades. sea que. Y el roboto, ahí tienen por ahí vi cierta mascotita que me pareció interesante. No sé si nos lo puedan presentar. Que estaba por ahí corriendo. Ahí está, ahí lo vemos. Es Mila. Ay, mi mamá quiere decir unas palabras. No sé. Claro. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero en representación también
las familias del colegio, como dar unas palabras también de agradecimiento por la entrega, por la organización, porque a través de estos torneos estamos viendo que nuestros hijos no solamente están aprendiendo a competir, sino también a compartir, a tener frustraciones en el momento cuando la pila se acaba, cuando se daña el motor, cuando pasan estos impases que los pone a ellos también en un momento muy importante porque tienen que aprender a ser proactivos, a solucionar, a no desfallecer. Entonces sentimos que más que un torneo de robótica es también como un aprendizaje de vida para ellos. Entonces es un agradecimiento muy grande a nuestro entrenador, a Ronald. Un agradecimiento también al colegio que permite que los niños hagan esto y a ustedes que son quienes organizan todo esto a nivel pues internacional. O sea, qué rico que también nuestros hijos tengan la oportunidad de conocer niños de otros países. Excelente. Muchísimas gracias. Oh, gracias a ti. Y por ahí tenemos al entrenador, creo también, que está queriendo, está que se muere de ganas por dar su saludo también. El socio Ronald. Eduardo, muchísimas gracias. Dino, muchas gracias a todos los patrocinadores, jueces. De verdad, qué evento tan espectacular, Eduardo. Siempre hemos creído en esta propuesta tuya. Y qué mejores palabras que las que acaba de decir Margarita, la mamá de Lucy, que esto es más que una competencia, es compartir. Sufrimos, nos quedamos sin uñas, Eduardo, en ese desempate de Lucy. Queríamos, por supuesto, repetir la hazaña de la vez pasada de llevarnos el primer puesto, pero nos vamos muy felices porque fue una competencia hermosísima, espectacular todo el evento, Eduardo. Dino, muchísimas gracias por todo. Esperamos estar aquí en el próximo también. Perfecto. Listo. Entonces, Dino, en este momento vamos entonces un momentico, vamos a mirar. Muchas gracias por esas palabras. A Ronald. Gracias también a Gilmer por ahí que ha compartido el video. Muchísimas gracias, chicos. Por favor, no se olviden compartir la transmisión para poder llegar a más personas, que más personas se enteren del talento que tenemos aquí en Latinoamérica con estos chicos. Así que por favor, todos darle ese botón de compartir. Y seguimos con el primer puesto entonces, que ya lo habías spoileado, Mr. Roboto. No importa, en primer lugar. A Nova Robo, con Nova Robot, por ahí. Si no estoy mal, era María Ángel. ¡Bravo! A ver. María, estás ahí. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Excelente trabajo, bueno, María Ángel! A ver, María Ángel, a ver, le pedimos a todos, por favor, micrófonos, María Ángel, cuéntanos. ¿Cómo te pareció? Y estás muy contenta, cuéntanos qué te pareció todo. A mí me pareció muy bien la competencia. El anterior año me sentí un poco nerviosa porque sentí que iba a perder, pero quedé en tercer lugar. Y gracias a mis profes, Natalia, Juan Diego y todos mis profes, gracias porque me ayudaron a hacer el robot. Quiero decir una cosa, Dino, aquí un saludo muy especial a Natalia, que por ahí está. Natalia, también está que se habla, Natalia. Natalia, unas palabritas. Muy buenas tardes a toda la comunidad de robótica del mundo, porque aquí estamos muchos países. Eduardo, gracias de verdad por todo tu apoyo, tu cariño. A mis colaboradores, Juan Diego, que está también por ahí, muchas gracias. Y sobre todo gracias a las familias de Nova Robot, que siempre han creído en esta propuesta maravillosa y siempre nos han apoyado. Llevamos 8 años trabajando y siempre quedando entre los primeros. Así que María Ángel y su familia, gracias, felicitaciones y Dios los bendiga. Que sigamos adelante con este hermoso proyecto para que demos esperanza al mundo y esperanza a todos nuestros niños y jóvenes. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Dino. Sí, por favor, muchísimas gracias, muchas felicidades, chicos. Y por favor, traten de apagar sus micrófonos después de
Ahí está, perfecto. Después de participar, por favor, para llevar un orden, que también no se nos crucen los audios. Y también, Roboto, aquí hay toda una serie de personas que han compartido. Se han emocionado, muchísimas gracias. Que Gilmer ha compartido como 20 veces, supongo que lo ha compartido en 20 grupos el video. Aquí también está Francisco Camarillo, que también está compartiendo como loco. Gracias, Carmen Rosa Coahila, Margarita González también por compartir, Mayra Sánchez, que compartió el streaming, Nastrates también nos ha compartido, Da Valerio Foundation también, muchas gracias, al señor Gabriel Espinosa también, que compartió por aquí el video. Hay una cuenta de Facebook que se llama El Suroeste, que también nos ha compartido, y bueno, Gabriel y Certricop también, muchísimas gracias. Y ahora sí, pasamos a la siguiente categoría. Vamos para Biped Race, la carrera de bípedos, que era exclusiva con Robots Otto. Dentro de esto fue posible gracias al apoyo de Otto DIY. Entonces vamos a ver el tercer lugar. ¡Tercer lugar! Ah, bueno, se me olvidó decir una cosa, Dino. Primer lugar, bueno, los premios del Bristol Race. No los dije, muy importante. Entonces dijimos... tercer lugar, acreditación para RoboJam Colombia. Segundo lugar, acreditación para RoboJam Colombia. Primer lugar, acreditación para RoboJam All Stars en octubre. Ahorita vamos a hablar de eso. Y primer lugar, se lleva además un curso gratuito de videojuegos de NeuroRobotics. Wow. Para en línea con videojuegos en Scratch para que lo rediman y lo hagan online. Y se lleva $70 de premio. Y el equipo, el segundo lugar, que fue el equipo de Bolívar Coins, se llevan $30 de premio. Wow, excelente, muy bien. Han salido recontra premiados aquí los chicos y muchísimas felicidades, Mr. Robot. Ahora sí pasamos, sí, a Viper Race, que aquí los chicos están, sí, ansiosos. Están que se premio. Listo. Tercer lugar, Certricop con el de la República Independiente de Arequipa con el Characato. Así es, muchas felicidades al equipo de Certricop de la República. Bueno, a ver, es de Perú, ¿vale? Para los chicos que por ahí no entienden, sí, un poquito. Sí, sí. Aquí en Perú hay la broma nacional de que la ciudad de Arequipa es otro país. Y los mismos chicos de Arequipa, ellos se consideran la República Independiente de Arequipa. Así que tenemos representando a la República Independiente de Arequipa a Certricop con el Characato. No sé si están por ahí el equipo de Certricop, si está Henry aquí en el Meet. Sí, Dino. Ahí están. Buenas tardes, Dino. Buenas tardes, Mr. Roboto. Primero, agradecerles por la oportunidad de poder participar en este torneo. Ha estado muy excelente. Felicitar a los organizadores, a todo el equipo de trabajo, ¿no?, que han logrado organizar este buen torneo. Bueno, ha sido un reto poder participar, ya que en la competencia iniciamos en el primer round perdiendo, ¿no? Ya recién en el segundo round y en el tercer round como que pudimos mejorar un poco en cuanto al desempeño de nuestros robots. Bueno, de mi parte solamente darle las gracias por la oportunidad y también aprovechar en enviar un saludo a mi esposa Leslie Karen y a mi hijo Jesús Sanco, que me están viendo. Muchas gracias, Dino. Muchas gracias, Mr. Robot. Gracias, Henry. Henry, tú te ganas una acreditación para el RoboJam de Perú y te ganas también una acreditación para el Otto Day de Otto DIY. Te ganas la acreditación para que la uses ya a tu mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Listo, Dino. Vamos con el segundo lugar. Pasamos al segundo lugar, entonces, que es de México. Con la técnica 60 de Irapuato, con Robotech 60. A ver, ¿dónde está la gente de Irapuato? ¡Wow! Bueno, profe Francisco y Humberto, ¿cómo están? Bien, mira, muy bien acompañados aquí con nuestros alumnos participantes. Felicidades a Mr. Roboto y agradecemos por este medio el apoyo que nos han brindado estos alumnos. Los felicitamos de verdad por todo el esfuerzo que han hecho. Muchísimas gracias. Bueno, sabes que este robot, pues cuánto nos aventamos, una semana por ahí
creando el robot, programándolo, haciéndolo, perfeccionándolo para poder competir. Y pues afortunadamente obtuvimos el segundo lugar porque no estuvo fácil. Y te felicito nuevamente por la organización que has tenido, el seguimiento que le has dado. Y pues de aquí le mandamos un saludo al maestro Gabriel, también por ahí lo estamos viendo, siempre estar pendiente de cada uno de pues de todo lo que trabajamos, no necesariamente son triunfos, sino siempre estar pendiente de todo lo que se desarrolla, ¿no?, en nuestra delegación. Yeah. ¡Bravo! Perfecto, perfecto. Yo a la persona que tenemos de invitado, ya lo mencionaron, pero lo vamos a tener ahorita, va a hablar, que es una persona de Irapuato, que nos va a hablar un poquito. Ya van a ver por qué lo dejamos para más adelante, ¿listo? Dejamos así, ¿cierto, Dino? Así es, vamos a dejar la sorpresita ahí un ratito más, esperando, porque tenemos ahora el primer lugar también de Biped Race. Ah, por cierto, ¿cuál es el premio para el segundo lugar? Premio segundo lugar, es lo mismo, tenía una acreditación para RoboJam México, una acreditación para el Auto Day, de Auto DIY, y tiene $30 en efectivo. ¡Bravo! Así es, así perfecto. Que hoy día van a cenar algo especial, me supongo, los chicos de México, con esos $30, o se van a comprar por ahí alguito, así que también muchas felicidades a los chicos. Y ahora sí, vamos con el primer lugar, Mr. Roboto. Primer lugar, adivina de dónde. Desde México, lindo y querido. Ahí está, desde México, el primer lugar va para Bunker Tech con el robot Otto Baymax. Así que muchísimas felicidades a este equipo mexicano. Y a ver si están por ahí también los chicos de Josué, ¿está Baymax por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas ahí está tardes, Josué, y con su robot también, ¿eh? Ahí está, Josué. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Muchas felicidades, José. ¿Qué te ha parecido la competencia? ¿Cómo la has pasado? La verdad es que estuvo bastante buena. Las últimas rondas fueron cardíacas. La verdad es que sí estaba bastante nervioso porque no había tenido un desempeño tan bueno en mis primeros dos rounds. Pero bueno, afortunadamente en el tercero pudimos hacer el tiempo esperado y poder remontar al final. Excelente. Mr. Roboto, ¿estás por ahí? Porque te dejé de escuchar. Sí. No, estoy aquí, es que estoy escuchando. Les quería decir que Otto Baymax, él mismo reconocía que la competencia se ve muy fácil, porque era poner un robot a andar derecho 1.50 m, pero con los bípedos, o sea, ellos tienen mente propia, salen para la cocina, para la sala, para eso, recorren toda la casa antes de llegar a la meta. Son muy rebeldes los Otos. Bastante, entonces... Otto Baymax lo hizo muy bien en su tercer intento, fue que logró bajar el tiempo y hacerlo muy bien, entonces fue de infarto, la verdad. Felicitaciones, te llevas acreditación para el RoboJam All Stars, el torneo de campeones en octubre. Te llevas otra acreditación, otra, porque la tenía de ganar el torneo Otto, que se hizo hace poco en Perú. Así es. Y ese torneo le dio acreditación para este torneo. Y igual se va a ganar una acreditación para el otro día igual, para que lo use para otra categoría si desea. Y $70 de premio en efectivo. Así es. Muchas felicidades, Josué. Perfecto. Y listo. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes. No, gracias a ti. Perfecto, listo. José. Roboto, aquí las personas siguen compartiendo como locos la transmisión. Creo que esta va a ser la transmisión con más compartir de todo el torneo. Muchas gracias. Wow. A Blanca CHS, que compartió también el stream justo ahorita. Ma Soledad García Juárez, también muchísimas gracias. Y Patricia Guevara también por compartir el video. Chicos, por favor, ayúdennos a compartir, que necesitamos que más personas se enteren del talento de estos chicos con sus robots. Y ahora sí, Mr. Roboto, bueno, pasamos a una de las categorías que más me ha gustado a mí de este torneo. Bueno, antes hay que decir que el Bristol Race fue patrocinado por Robotex Colombia. Y el Biped Race, bueno, tenía el apoyo, no era patrocinio directamente, pues sí hay un apoyo importante de Otto DIY. Bueno, Bumper Bot, que fue patrocinado por nuestros amigos de Nova Robot.
y Bumperbot. Tercer lugar. Esto fue de infarto ayer, Dino. Sí. Y digo de infarto no solo porque fue muy emocionante, sino porque casi no terminamos. Y no, fue de cuatro horas. De infarto y de un poquito de hambre también, y sed y cansancio, porque wow, fue sí, increíble. Mucho, y también porque hubieron muchas polémicas, ¿eh? También, sí, hubo polémica, pero tratamos, como siempre, con el respeto, tratarlo, también tratando de que sea lo más, que sea favorable al equipo sin ir en contra de las reglas, lógicamente, ¿no? Así entonces, igual fue muy bonito el proceso. Muchos equipos, hay un fair play interesante, los mismos equipos decían, no, todavía no ha salido el vaso, todavía está tocando una línea, o sea, el fair play y todo se vio, o sea, que eso es lo bonito. No siendo más, tercer lugar para, y esta es una de las categorías, van a ver qué bonito es esta categoría, ya voy a decir por qué. Categoría, tercer lugar para Robin con el robot Skynet. Ahí están los chicos que tienen hasta sus cartelitos del patrocinador todavía ahí. Chicos, eso me parece maravilloso, Eduardo, así debe ser. Gracias. Arroyan por este evento, gracias a los jueces, a los organizadores, todo fue un evento muy bonito. Gracias por permitirme participar y lo disfruté mucho, sentí hasta la tensión de cuando no se caían los vasos. Así es. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes por haber participado. Y bueno, vamos con el segundo lugar, Dino. Vamos con el segundo lugar, que viene desde el país de Ecuador y es del legendario equipo Nastratech con su robot Baymax. Así que Nastratech, muchas felicidades por ese segundo lugar. A ver si están por ahí los chicos de Nastratech. Ahí está Denis. Buenas tardes con todos y mejor agradecerles por permitirnos participar a todo el equipo de Estrategia en varias categorías. Asimismo, también agradecer a los jueces, ya que sin ellos no habría esa organización. Bueno, okay. Muchas gracias a ti por haber participado. Quiero decir, Dino, que vamos a tener el Nacional de Ecuador en agosto, para que estén pendientes. Entonces, el equipo Skynet se lleva, no lo dijimos, se lleva la acreditación para RoboJam Colombia, por estar en Colombia, y Nastratech se lo lleva para el RoboJam Ecuador. ¿Ok? Así es. Para el RoboJam Ecuador, y además de un premio de $30. Ahí está, se lleva $30 que se van para Ecuador. Y muchas felicidades también para el gran Johncito, que él también es parte del equipo de Nastratech, está ahí apoyándolos a full. Así que muchas felicidades también para ti. Un abrazo enorme a John Alexander Hidalgo. Y bueno, vamos con el primer puesto, Mr. Roboto. A John Hidalgo y a Marcel Ortiz, que son los también dos de Nastratech. Bueno. Bueno, el primer lugar, y ahorita vamos a decir por qué me gusta que haya ganado este equipo, el primer lugar, Poly Robots con el robot Infinity, Poly Robots desde Colombia. Ahí está, un fuerte aplauso para Poly Robots. A ver si estamos. Muchas gracias, un saludo acá desde Bucaramanga, mano, saludándolos con cariño, agradecerle a Nova Robots, RoboJam, gracias por darnos la oportunidad y gracias y jamás nos vamos a olvidar. Gracias por la oportunidad. Y esto es en familia, les cuento. Aquí tercer puesto, primer puesto. Estamos todos acá muy contentos. Ay, qué bien, qué bonito, ¿no? Bueno, es que están todos reunidos, pero con distanciamiento. Para el próximo torneo, viene la revancha, ¿no? Creo yo. Claro. Creo yo. Y algo que hay que de todos modos resaltar e invito a las familias a integrarse, porque más que un competir, es un compartir. Eso es lo que decimos acá. Correcto. En Bucaramanga, el poder compartir conocimiento, compartir alegrías, sufrimientos, estrés, bueno, son tantos sentimientos encontrados, pero que es lo bonito, disfrutar
y vivir al máximo lo que estamos haciendo y cambiando vidas en estos muchachos. Entonces, un saludo para todos y que la familia siga apoyando a cada uno de estos jóvenes. Perfecto. Y ahí, Kidino, me corrigen los chicos de Polirobots, si estoy equivocado, pero si no estoy mal, Polirobots participa gracias a una acreditación que se dio Escuela Robótica del Chocó, ¿correcto? Efectivamente, sí, la oportunidad que nos dieron. Y bueno, la anécdota, como comentaba Mr. Robots, cuando nos avisaron la posibilidad de poder participar, y nuestro amigo Javier nos comenta, aquí en Bucaramanga, bueno, se animan, y nosotros, bueno, sí. Entonces, en último momento, nos animamos los dos equipos, porque si bien el equipo de nosotros fue por la Escuela del Chocó, el de mi esposa fue con Robotex Colombia, que fueron los que nos apoyaron también para la inscripción. Bueno, empezamos muy encima, trasnochando, haciendo la pista, porque trabajando y todo siempre es complicado, a ver cómo lo organizábamos, la programación, los chicos probando una cosa y otra, hacían unos muy buenos tiempos y otras veces se demoraba un poco más, porque también entra en juego pues la estrategia y algo de suerte. Perfecto, muchas gracias a todos ustedes por haberse le medido al reto. Y Dino, antes de pasar a la siguiente categoría, cabe resaltar que estos tres equipos son nuevos en el podio en esta categoría, y los mismos equipos que habían ganado la vez anterior me escribieron algunos mensajes y me dijeron, muy merecido, qué nivel es de estos equipos, se va mejorando el nivel. Ninguno de los equipos anteriores llegó a los 500 puntos, y aquí ya estábamos hablando de más de 500 puntos el equipo que ganó. Así es, un gran trabajo, y vemos la evolución, la mejora en cuanto a puntajes, en cuanto a tiempos de esta categoría del Bumper Bot, que ha sido espectacular, y también en las demás categorías. Hemos visto incluso hoy en la mañana que se ha roto un récord total, pero luego ya hablaremos un poquito más de eso. Y quiero agradecer también a Robótica Fractal Bots de Ecuador, que también está compartiendo el streaming. Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, continuamos, Mr. Roboto. Continuamos. Entonces, seguimos con la categoría. Bueno, y recuerden, ustedes se ganan. Entonces, se gana. Bumperbot se gana la acreditación para el RoboJam All Stars. ¿Ya? Se ganan los $70 en efectivo. Y por parte de uno de nuestros patrocinadores, que tenemos tres patrocinadores que lo donaron, se van a llevar un robot Otto. Se llevan un robot Otto para que lo tengan para que participen también en el Biped Race, ¿no? Entonces, ahí se van a llevar un robot Otto, después se lo haremos llegar. Ya dependiendo, tenemos uno lo dona en Perú, otro lo dona en Colombia, otro en República Checa. Entonces vamos a ver, después vamos a mencionar los robots otros de nuevo a los patrocinadores. Muchas gracias. Entonces ahí se llevan sus robots otros, se llevan esos tres premios. Gracias, muchas gracias. Excelente. Listo. Vamos con las categorías asincrónicas. Sí, y una de las categorías más artísticas también de la competencia, el RoboSketch, que ya saben, chicos, que tienen el video de esta categoría en el canal de YouTube de Mr. Roboto, así que dense una vuelta a verlo y suscríbanse también al canal. Bueno, Dino, rapidito voy a mencionar que el reto RoboSketch no fue fácil. De los 18 equipos, solo 4 equipos entregaron dentro del tiempo de forma correcta, porque hubo otros que se demoraron más y que tuvieron problemas de reto no válido por diferentes situaciones. O sea, que no estuvo fácil, igual los que lo hicieron excelente. No siendo más, vamos a decir los ganadores, y van a haber unas sorpresitas aquí, ¿no? Uy. RoboSketch, tercer lugar. El equipo lugar. CCM Robot. Ahí dale, está. Dino. Dale, CCM de Ecuador, ¿verdad? CSM de Ecuador, de Fractal Bots, a ver, la gente de Fractal Bots. ¡Señor! Yo quiero dar una gracias a mi familia, a Fractal, que me motivó a entrar en este concurso.
a todos todas las personas que me dijeron, dale, si puedes, entra al concurso. Me esforcé solo un mes, no sabía que era este concurso, me esforcé solo un mes y alcancé el tercer lugar. Gracias. Bueno, felicitaciones, ¿no? Ahí está, excelente. A los chicos de Fractal también, que estaban compartiendo el stream. Gran trabajo de los chicos que vienen haciendo ya desde hace tiempo también un gran trabajo en las competencias, en la formación también de nuevos talentos. Y muchísimas felicitaciones a Leonardo, que tiene un futuro muy prometedor. Y pues, Leonardo, a seguir practicando, que el esfuerzo no quede solo en un mesecito, sino que ahora mira todo lo que puedes lograr, a seguir estudiando, a seguir practicando y a seguir aprendiendo, que es lo más importante. Pues vamos con el... Ah, pero ¿qué se lleva el tercer lugar, Mr. Roboto? El tercer lugar se lleva acreditación para el RoboJam Ecuador. Perfecto. Ahí está, ya tiene su acreditación para que siga compitiendo Leonardo. Entonces, pues bueno, nos vamos al segundo puesto. Segundo puesto es de Sicuani, Cusco. La sierra peruana, hermosa región. Se merece Gilmer T con Sicuabot. Y un chico que yo siempre lo tengo que presentar. Me encanta su nombre. Neymar, el Neymar de la robótica. ¿Está por ahí? Sí. Hola, Neymar, cuéntanos. ¿Cómo te sientes? Bien. Bueno, ¿cómo te pareció el reto esta vez? Un poco complejo, pero fácil. Complejo, pero fácil, listo. Gracias, Neymar, felicitaciones. Te llevas acreditación para RoboJam Perú y te llevas también un premio en efectivo de $30. Perfecto. Y Neymar, muchas felicidades. Qué alegría ver también ver los colores de nuestra bandera ahí en tu fondo y recibiendo el premio. Muchísimas gracias también por representar aquí a nuestro país en esta competencia. Y felicidades también a Gilmer, que debe estar por ahí viéndonos, que también está haciendo un gran trabajo con estos chicos allá desde el ombligo del mundo, desde Cusco. Muchísimas felicidades a los chicos. Y el segundo lugar, pues ya Mr. Roboto mencionó los premios. Así que bueno, Neymar. Quisiera agradecer a mi profesor y al equipo de Royan por darme la oportunidad de participar y a los patrocinadores. Muy bien, Neymar, un fuerte aplauso para él. Y bueno, Mr. Roboto, espero también que gracias a Gilmer Tech por... O sea, me refiero a que por lo que has visto su esfuerzo, te animes también a visitarlos por ahí en Cusco, a ver si te animas. Vamos a ver, una vez salgamos de toda esta emergencia de la pandemia, hay muchos lugares para visitar, la verdad. Claro, claro. Bueno. Vamos al primer lugar. Primero que todo, vamos al primer lugar. Bueno, primero que todo tengo que decir, Neymar tiene 9 añitos, también. Y con 9 añitos mira todo lo que ha logrado. ¡Primer lugar! Se lo lleva pam, pam, pam. Adivinen. ¡Nastratech! Con el robot Pegaso. ¡Wow! Muchas Ecuador, felicidades a Nastratech con Pegaso desde el hermano país de Ecuador. Primer lugar de RoboSketch. Así que, chicos, a ver el representante de Pegaso, si está por ahí. En el Sí, buenas tardes. Aquí estoy. Ahí está, perfecto. Preséntate, por favor, ¿cuál es tu nombre, tu edad y cuéntanos qué te ha parecido? Bueno, soy Eduardo del país Ecuador, de la ciudad de Ambato, y tengo 12 años. ¡Wow! ¿Y este es Eduardo Pilataxi, mi tocayo. Sí. Han habido muchos Eduardos en la competencia, Mr. Robot. Sí. Ahí los Eduardos representando. ¿Qué te ha parecido la competencia, Eduardo? Bueno, sí, un poco difícil, pero no imposible. Y también quisiera agradecer el apoyo de mi familia, de la Escuela de Robótica Nastratech y, por supuesto, de RoboJam. Bueno, muchas gracias, tocayo. Bueno, Dino. Pero cuéntanos qué se lleva. Cuéntanos qué se lleva, Eduardo. Eso iba a decir. En RoboSketch, para nuestras categorías de menores de edad, entonces ya dijimos en el Bristol Race que se lleva el primer lugar,
ya dijimos en el Viper Race, en RoboSkate se lleva el primer, y en el Bumper Bot, y en el RoboSkate se lleva el primer lugar, se lleva acreditación para Robo Jam All Stars, pase directo al torneo de campeones en octubre, se lleva un premio en efectivo de $70 y además se va a llevar un certificado para un curso de videojuegos con Scratch de Neuro Robotics. ¡Wow! ¡Excelente! Así que muchas felicidades a Eduardo, a todo el equipo de Nastratech. Y bueno, es, también son todo un orgullo para Ecuador ver el triunfo de estos chicos. Muchas felicidades. Y Mr. Roboto, pasamos... Ah, que por cierto también, Eduardo, muy bonitos los sombreros que tienes ahí en el fondo. De verdad me llamaron muchísimo la atención, me encantaron. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, pasamos, Mr. Roboto, al siguiente, la siguiente categoría. La siguiente categoría, que es el Disc Drill. Y aquí tenemos sorpresas, porque, bueno, así como en el Bristol Race, en el Bumper Bot, en el Bumper Bot, no, en el Bristol Race Barrio Colombia, ya ni me acuerdo. Sí, el Bristol Race Barrio Colombia, aquí barre otro país. Vamos a ver, entonces, tercer lugar en Disc Drill para Space Invader Robotics con Turbo. Ahí está, muchas felicidades, Space Invaders, un equipo que está revolucionando, ¿eh? Porque este Space Invaders ha nacido, digámoslo así, en los torneos virtuales ahora último, y está barriendo con muchos torneos, así que muchas felicidades. ¿Está por ahí los chicos de Space Invaders? O Pablo, sí, sí. O alguno de ellos, sí. Por ahí está Gabriel. A ver, Gabriel. Aquí muchos saludos a los a nuestro equipo de Space Invader, a Pablo y a todos los demás del equipo. Perfecto, bueno. Muchas felicidades, Gabriel. ¿Cómo sentiste la competencia? ¿Qué te pareció? Me pareció muy interesante, mayormente por todo el reto, que sí fue un poco desconcertante por lo diferente que era de la actividad, pero pues me pareció muy bien. Perfecto. Roboto, coméntanos, bueno, ¿qué se lleva el tercer lugar? Se lleva acreditación para Robo Jam México, que va a ser en mayo. Perfecto, así que a prepararse para el siguiente Robo Jam, Gabriel, y que vienen muchos torneos también. Ahí siempre ya vemos a Space Invader, a Gabriel, a Pablo, metidos en muchísimos torneos, siempre llevándose los primeros lugares. Así que muchas felicidades también. Y pues bueno. Y que también estuvieron nominados a los Robotic Latin American Awards, ¿no? A tus premios. Sí, también. Ellos también estuvieron nominados por ahí. Sí, y gracias a ellos, pues tuvimos muchísimos votos también. Es un equipo que tiene muchos seguidores, así que es uno de los mejores equipos también actualmente en Latinoamérica. Muchísimas felicidades, chicos. Y bueno, Mr. Roboto, bueno, ya sabemos qué país es el que se ha llevado todo, pero vamos a conocer el segundo lugar. En segundo lugar, desde la bonita ciudad de Irapuato, secundaria de talentos, con talentos 2 de Irapuato, Guanajuato. La gente de la secundaria de talentos está por ahí. Ahí están. Por favor, prendan su micrófono. Sí, aquí están los tres chicos que participaron, Omar, Leo y Patricio. Adelante, a ver, chicos. Pues antes que nada, pues quisiera agradecer la oportunidad de poder haber participado en este evento y a los patrocinadores y aliados por haber llevado esto a cabo. También gracias a Dayston por habernos brindado todas las cosas que para poder haber llegado hasta este lugar. Sí, fue una competencia algo estresante para nosotros, ya que pues es nuestra primera competencia de este nivel. Entonces se me hizo muy interesante y algo que nos llenó de experiencia. Perfecto, Omar, felicidades. Bueno. ¿Hay más miembros del equipo por ahí, me parece? Chicos, por ahí prendan sus micrófonos. Leo, abre tu micrófono. Sí, aquí estamos. Tenemos. Pues, aquí primero quiero dar las gracias por dejarnos haber participado en este torneo. La talla de este torneo es increíble, internacional. Y el haber logrado el segundo lugar fue muy increíble, la verdad, no nos lo esperábamos para nada. Perfecto, Leonardo, muchas felicidades. Y falta uno más de los chicos, me parece. Sí, fue una competencia muy, muy interesante, algo
una experiencia que no podremos olvidar, y más que nada pues que le queremos agradecer a la escuela, a todos, por hacer posible esta oportunidad, ya que pues sí fue algo muy bonito que siempre recordaremos. Excelente. Y Dino, hay que decir algo, y es agradecimiento especial a De Valerio Foundation, que fue quien los invitó. Ellos llegan gracias a una invitación que les hizo De Valerio Foundation, y bueno, ellos no, y la verdad yo tampoco esperaba, y demostraron todo su talento, le hacen honor a esta secundaria, la verdad, al nombre, todo el talento que tienen estos chicos. Perfecto, muchísimas felicidades hasta allá México, un fuerte abrazo, gran futuro también de estos chicos, esperamos verlos en más competencias ahora que se viene también el RoboJam México. Y bueno, Mr. Roboto, ¿qué se lleva el segundo lugar? Acreditación para RoboJam México, y se llevan un premio en efectivo de $30. Excelente, así que ahí lo tienen, chicos, y el primer lugar, que ya sabemos que es de México, pero preséntalo por favor, Mr. Roboto. Ahí. Y va, y es la secundaria de talentos con talentos 1. Ahí me equivoqué, qué pena. Es talentos 1 el equipo. Yo lo corrijo ahora. Es talentos 1 que se lleva el primer lugar. Entonces hicieron el 1-2. Entonces así aquí es. Bueno, chicos, ¿está por ahí? Sí, adelante, abre tu micro, Ashley. Y luego, Fer. Ah, bueno, primero que nada, buenas tardes. Pues estoy muy emocionada, primero, porque fue nuestra primera competencia a nivel internacional. Tal vez ver a diferentes personas de otros países, y especialmente agradecer a mis maestros, al maestro Carlos, a la directora Liliana, y pues a mi equipo que también trabajamos y tuvimos una buena comunicación, a los papás que siempre estuvieron ahí para apoyarnos y para estar en los entrenamientos, y sobre todo a los patrocinadores, y muchas gracias. Perfecto, Ashley, bueno, muchas felicidades. ¿Hay alguien más del equipo por ahí? Está. Sí, sí, hola, hola. Pues primero que nada, agradecer a todas las personas que hicieron posible de estar hoy aquí en esta posición. La verdad fue una gran competencia. Junto a mi equipo y a mi profesor estuvimos trabajando muy duro esta última semana, y pues creo que eso al final nos dio unos muy buenos resultados. Nos retiramos muy satisfechos de la competencia, y gracias. Y también pues, gracias a los patrocinadores y organizadores por haber hecho posible este evento. Muchísimas gracias, y que fue una grandiosa experiencia, ya que desarrollamos demasiadas habilidades. Y por último, también gracias por el apoyo que nos han dado los maestros y los padres de familia, y obviamente a RoboJam. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Y Dino, bueno, antes, bueno, vamos a decir de una vez que se lleva, y vamos a dar paso a un invitado. Entonces, se lleva la acreditación directa a RoboJam All Stars, un premio en efectivo de $70 y un kit de robot Otto. Lleva un kit de robot Otto. Perfecto, chicos, un fuerte aplauso para ustedes. Y como dice ahí Mr. Roboto, tenemos un invitado especial también que quiere por ahí dar unas palabras a propósito de estos dos primeros puestos. Así que, bueno, Mr. Roboto, por favor, te cedo el honor de presentarlo. Bueno, es el delegado de educación de Irapuato, Gabriel. Gabriel, hola, ¿cómo estás? Él es su micrófono. Siendo micrófono. Qué gusto saludarlos, Mr. Roboto, Dino, muchísimas gracias. Y básicamente reconocer el esfuerzo que hacen las escuelas, todas de los cuatro continentes, como lo comentan, y en especial a la gente cercana, a la Escuela de Talentos, a la Ética 60, y Liliana haciendo su mejor esfuerzo, el maestro Humberto en la 60, y vaya, me parece que es parte como de una mística que se ha ido generando ya en la región. Hay más de 400 equipos de robótica en las escuelas de la región, y hoy lo que vemos es el trabajo sobresaliente de maestros, ¿eh?, y también de familias. De que muchísimas gracias a RoboJam. Gracias por darle la oportunidad a esos jovencitos de vivir esta experiencia. Reconozco además el apoyo que nos ha brindado Roberto Valerio de Valerio's Foundation,
que nos ha estado como acompañando y escuchando en diferentes momentos. Así es de que, pues gracias a todos ustedes. Gracias y mi reconocimiento de nueva cuenta, Escuela de Talentos, TINCA número 60, y a las familias y a los maestros. Al final de cuentas, un alumno destacado es fruto de un buen trabajo de escuela, pero también de un buen trabajo de familia. Así es de que, muchísimas gracias. Gracias a todos y bueno, estar en domingo en estas actividades también demuestra el ritmo diferente que tienen todos estos alumnos de los cuatro continentes. Claro que sí. Y Dino, antes de continuar, voy a contar algo. Claro. Y es, Valero Foundation invita a la secundaria de talentos a participar. Esto, el estado de Guanajuato hace una nota que es publicada en redes, y gracias a ellos se inscribe la técnica 60. Entonces mira que una cosa lleva a la otra, sí. Y gracias a eso, a esta sinergia que alrededor del RoboJam pudimos tener más equipos de Irapuato. Así entonces, es. Y Mr. Roboto, yo quiero también felicitar al estado, felicitar a Gabriel también, porque también es muy poco frecuente ver un apoyo, digamos, del estado o de las autoridades de la misma ciudad, del mismo estado, a este tipo de iniciativas, que debería ser algo más común, deberían todas las ciudades, correcto, todos los estados apoyar, y espero no quedarme sin trabajo después de lo que voy a decir, pero es que es lo que se debe hacer. Yo desde aquí, si es que alguien por ahí, algún representante de alguna institución estatal de alguna ciudad, pues está viendo por casualidad este video, por favor, apoyen el talento de estos chicos que de verdad lo merecen, tienen un talento extraordinario. Y por otro lado, si bien siempre tratamos de incentivar a que uno no necesita muchos recursos para aprender robótica, que se puede hacer con pocos recursos, pero al final, mientras más inversión se tenga en esta área, se pueden lograr resultados mucho mejores, podemos apoyar a más chicos, y todo este movimiento de robótica en Latinoamérica y a nivel internacional, pues puede crecer a un nivel altísimo, mucho más del nivel tan alto en el que ya está. Así que desde aquí muchas felicidades a los chicos de México, de Guanajuato, y bueno, muchas felicidades también a todos los chicos ganadores. ¡Bravo, bueno, Escuela de Talentos! Bueno, muchas gracias. Y si me permites, digo, abonándole a tu comentario, Dino, la verdad es que el caso de Guanajuato tiene que ver mucho con el empuje del señor gobernador, ¿eh? Tenemos un gobernador muy joven, acaba de cumplir 40 años, Diego Sinué, y él ha marcado la pauta de que tenemos que buscar que nuestros alumnos tengan una dinámica diferente, y yo creo que hoy es fruto de ello. Es de que acá podemos presumirles que tenemos un gobernador que está comprometido con el tema de robótica. Perfecto, muchas excelente felicidades, muchísimas gracias por su participación. Esperemos también que en el RoboJam México ese nivel de esa competencia va a estar por los cielos. Yo voy a estar muy pendiente también ahí de esa competencia. Y bueno, Mr. Roboto, pasamos ya a la siguiente categoría. Les quería pedir un favor, nada más de un minuto. Que abran todos los chicos de la Escuela de Talentos porque no podemos estar juntos y que nos dejen echar una porra. Vale, vale, dale. Dale, pues. Dale. Una, dos, tres. Abran sus micros, chicos. Una, dos, tres. ¡A la mío! 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 Y yo lo voy a cambiar por Irapuato, ra, 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 porque la verdad la ciudad de Irapuato ha hecho una muy bonita labor. Así es. Muy bien, y mira, Roboto, yo me vas a disculpar, pero cada vez que veo estas cosas aquí en un Meet, me imagino cómo sería esto ahí. Yo sé que tú, el RoboJam se va a mantener virtual, pero yo me imagino esto en un torneo presencial y hasta se me saldrían las lágrimas, en serio. De verdad, muy bonito, vale, chicos. Y muchas felicidades bonito también. Nunca pierdan esa energía, ese entusiasmo. Y bueno, Mr. Roboto, va, continuemos y no nos quedamos aquí hasta la noche. No hay problema. Ya dijimos los premios, ¿cierto, Dino? Sí. Está. Ya dijimos los premios. Bueno, vamos. Siguiente lugar. Vamos a terminar. Esta fue la última categoría, que fue la del día de hoy. Y fue una categoría súper competitiva, pero bueno, ahorita vamos a hablar de cuando hablemos del primer lugar, vamos a contar qué pasó en la competencia. Pero en este momento, el coloring, tercer lugar. El tercer lugar que se lleva una acreditación a su torneo de RoboJam local,
que fue CML Jean Merté con el robot BB-8, se lleva acreditación para RoboJam Perú. A ver, el chico de BB-8 está José por María, ahí. José María, por favor, representando a Cusco, a Sicuani Cusco, Perú, el equipo CMR Gilmer Tech. José María está, o alguien del equipo Gilmer Tech. Gilmer, de repente. ¿Está Gilmer? Creo que no están. Bueno, no importa. Hay que mencionar algo, Dino, y es, de cuatro equipos se llevaron dos medallas, lo cual es bastante bonito. Y mira, son los representantes de los que ganaron medalla en Perú. Sacaron la cara por los peruanos, MRM Gilmer Tech. Así entonces, es. Entonces, muy bonita esa labor que está haciendo Gilmer, ¿no? También en un pueblo en la sierra que es Sicuani y que no es sí. De pronto muy conocido. Yo quiero comentar algo, y claro, Sicuani está dentro del departamento de Cusco, y claro, muchos conocen Cusco, la parte turística, Machu Picchu, y de verdad, Cusco como tal es una ciudad muy bonita, pero no todo Cusco es Machu Picchu, ¿no? También hay muchas ciudades pequeñas, muchos pueblos que son eso, son pequeños, muchas veces no se les mira mucho, pero tienen chicos con mucho talento. Entonces, aquí Gilmer, también un saludo desde aquí para él. Está haciendo un trabajo increíble con todos estos chicos, también con los pocos recursos que tiene. Y bueno, es también de aplaudir. Y estos chicos del sur de Perú, tanto Gilmer Tech como Certricop, también en Arequipa, están apareciendo mucho ahora en estos torneos virtuales y están dando la cara por el país. Así que muchísimas gracias y felicidades para ellos también. Después vamos a hablar de esas tres medallas de Perú. Bueno. Pero, ¿qué es que se lleva? Segundo lugar. ¿Qué es que se lleva el tercer lugar? Ah, bueno, no, sí, se lleva la acreditación. Se lleva acreditación para el RoboJam Perú. Perfecto. Ya lo habíamos dicho. Es el RoboJam Perú, se lleva acreditación. Segundo lugar. La técnica 60, Ave Fénix, de Irapuato, Guanajuato. No, estos están, pero mejor dicho, ¿qué tal que no estuviéramos en pandemia? Mejor dicho, no me quiero imaginar la fiesta que estarían haciendo en este momento. No, pero sí creo, creo que hoy día van a decretar Día Nacional en Irapuato, fiesta nacional, bueno, fiesta local, ¿no? Total. Feriado, nadie trabaja mañana. Bueno, día de fiesta para Irapuato. Sí. Bueno. Yo quiero decirte que debes estar muy satisfecho porque Colombia, yo te decía en uno de mis comentarios, lejos de ponernos a pelear un país con otro, unió corazones y unió hermanos. Así es que un saludo también a todos nuestros hermanos de Colombia y aprovecho para agradecer a nuestras autoridades, repito, a nuestros padres de familia nuevamente porque siempre nos han estado apoyando en estos actividades a todos los participantes. Gracias. No, gracias a ustedes por haberse animado y por haber participado, y la verdad los esperamos en el RoboJam México, que se ganan su acreditación y $30 en efectivo para que tengan ahí para muchos tacos. Nos hubieran gustado 70, pero ya ves que fueron segundos, el programar en vivo, el enviar el robot en un minuto prácticamente fue algo bien complicado, pero nos dio la oportunidad de crecer y aprender, que es el objetivo de ustedes. Y muchas felicidades. Gracias, profe. Ya. Bueno. ¿Qué se lleva el segundo lugar? Que ya adelantaron uno de los premios, pero ¿qué se lleva? Ya dijimos, los $30 y acreditación para RoboJam México. Perfecto, muchas felicidades ahí a la gente de Irapuato. Y bueno, vamos con el primer lugar, que no sé si quieres primero mencionar quién es o quieres comentar la anécdota no. Y el récord mundial. Bueno, este es para el libro de Guinness que se ha conseguido. Bueno, quiero comentar algo. Este equipo, pues los que estuvieron en la categoría ya lo vieron, los que lo vieron en vivo. Primero que todo, estuvo de primero desde su primer reto, estuvo de primero toda la competencia. Pero no solo estuvo de primero, no se contentó con eso. Bajó su tiempo 12 segundos, bajando de, o sea, todos los equipos en hasta que ellos participaron, que lo hicieron de último, porque habían tenido un problema en la última ronda, pidieron, acogiéndose al reglamento,
pidieron estar de últimos. No, y muy importante, Mr. Todos... Roboto, disculpa que te corte, sí. Para complementar el relato. A ver, los chicos que ganaron ahora hicieron su primera ronda en uno de los primeros turnos. Marcaron un tiempazo. Sí. Y luego de esa primera ronda se fue la energía eléctrica en su casa. Y estuvieron sin energía eléctrica durante la segunda ronda y por ello pidieron estar al último de la segunda ronda. Correcto. Y ahí a lo que yo voy es que todos los equipos hasta lo último habían estado por encima del minuto. ¿Sí? Habían estado todos por encima del minuto. Hasta estos que estaban de primeros llevaban 1:02. Y se hacen un tiempazo de 50 segundos, Dino, que nos deja boquiabiertos a todos. Ahí sí dijeron, ahí con eso, nada que hacer. Si usted pensaba que estaba cerquita, con esto dijeron, aquí estamos, por eso somos el mejor equipo de Latinoamérica, de Sudamérica Norte, por los Robotic Awards Latinoamérica, que los premiaron en diciembre. De Let's Go Robot, ganaron el primer puesto y aquí lo ratificaron, es el equipo UDITEC con el robot Kaizen desde Bucaramanga. Así es, muchas felicidades, un fuerte aplauso a nuestros campeones del Colorint. Y si están por ahí, chicos de UDITEC, prendan su micrófono, por favor. Buenas tardes, bueno, acá estamos. Tardes. Hola Daniel, muchas felicidades. Bueno, algún mensaje. Chicos, ¿algún mensaje? Cuenten. Juan Carlos Angarita, les doy la palabra a ustedes primero. No, pues primero que todo agradecer a ustedes por hacer este tipo de retos, agradecer a la familia, a la universidad, a todos los compañeros, a todos los competidores, y nada, que todos para adelante, que se puede conseguir lo que uno quiera. Excelente, Daniel, muchas felicidades. Por ahí está Daniel, pero creo que hay alguien más del equipo, por ahí. Juan Carlos, sí, sí señor. Ok, Juan Carlos. Juan Carlos, algunas palabras. Por favor, no seas tímido, Juan Carlos. Buenas tardes. No, pues, les quiero dar muchísimas gracias por esta competencia, por la oportunidad de ¿cómo decirlo? Nos permitieron ratificar. Porque somos los mejores, el esfuerzo que nosotros hacemos para poder mantener ese título. Ahorita, pues, tal vez un poco más complicado, ya estamos en el último año de nuestra carrera, pero igual vamos a tratar de competir en lo que más podamos, seguir manteniendo el nombre de nuestra universidad en alto y de Colombia, mostrar que, pues, talento hay, solo hay que esforzarse un poco. A todos los competidores también, pues, muchísimas gracias. Hicieron de esta competencia increíble, nos dio bastantes nervios. Hasta el último momento estuvieron bastante cerca. Tanto que nos tocó, pues, aplicar otra estrategia que ya teníamos un poco practicada desde antes, pero, pues, quisimos asegurar. Más vale prevenir que lamentar. Bueno, y... no, felicitaciones. Gracias. Vale, y... sigue. No, ya. Ya. Por ahí está Daniel. Por ahí está Daniel Blanco también. Por favor, Daniel, muchas felicidades. ¿Algún comentario? Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias a Eduardo por estas competencias, a Dino, las transmisiones, a todos los jueces que fueron jueces de calidad. En esta competencia también vi muchos equipos de acá en mi ciudad, de Bucaramanga. También los felicito a la profesora Heidi, al profesor John Frey, que los conozco ya desde hace algunos años también en otras competencias de robótica cuando yo estaba en el colegio. Y bien, o sea, fue magnífico esta competencia. Y un mensaje a todos, lo importante no es ganar, lo importante es lo que se aprende durante las competencias. Ahí está, muy bueno, importante Daniel. El mensaje de Daniel. Pero, claro, lo importante no es ganar, pero bueno, si ya ganas y te cae el premio, pues no está nada mal, ¿no? Claro que sí, algo extra. Claro. Bueno, y hablando de premios, ¿no? Hablando de premios, se llevan... acreditación para el Robo Jam All Stars. Ahorita vamos a explicar bien de qué se trata. El torneo de campeones se lleva un premio de $70 y se lleva un kit Otto. Ahí está, perfecto. Felicitaciones. Bueno, muchos felicitaciones. Aplausos virtuales a los chicos de UDITEC. Muchísimas gracias.
que por ahora están en el trono de Colombia y de todo Sudamérica Norte, ¿eh? Hay que decir una cosa, Dino, es el único equipo que ratificó el liderato, o sea, fue el único equipo que repitió primer lugar de la edición pasada. ¿Y qué forma? Entonces, ahí, ¿y de qué manera, no? Es que la vez pasada también, Dino, es que son descarados, dicen que guardaron, no, nos tocó hacer otra estrategia y siempre la otra estrategia es la que va con los récords. Claro, no, es como que ellos ya tenían la estrategia ganadora, pero dijeron, mira, para la primera ronda vamos a hacer esta otra que no es tan, bueno, que es buena, pero la otra es mejor, pero vamos a soltarle esta otra, ¿no? Sí, vamos a empezar con la suplencia y si es necesario sacamos la titular del equipo, si más o menos así es toda la cosa. ¿Eh? El secreto de Dino y Eduardo es que en realidad nosotros siempre tenemos tres estrategias para todas las competencias. Plan A, plan B y plan C. Excelente. Bueno. Excelente, me parece. Bueno, chicos, felicitaciones. Ellos mismos ahorita, antes de que empezáramos la transmisión en la sala, Daniel me contaba que le había gustado porque había sido más difícil este reto que el anterior, solo tenía una forma de resolverlo. De pronto variaban cositas muy, muy, muy suaves, pero este reto se veía muy fácil, pero tenía muchas formas de resolverlo. Y ahí en cómo o qué estrategia utilizaba era donde se veía la diferencia, porque todos tuvieron el mismo reto. Y, ¿no? Entonces, Mr. Roboto, antes que nos vayamos a esta categoría, yo quiero mencionar algo importante y es una felicitación muy especial para el VAR que tuvimos en esta categoría, porque fue imprescindible el VAR con todos los reclamos, que si estuvo directamente dentro del cuadrado, si no estuvo, que si la llantita estuvo fuera. Así que el VAR ha estado impecable. Gran trabajo, Mr. Roboto. Bueno, muchas gracias, Dino, por las flores. En este momento vamos entonces con lo que sigue, que son los resultados generales. Estos resultados generales son los que nos dicen qué equipo es el mejor de la competencia. Hay algunos que estarán empatados, otros que no, pero vamos a ver. Entonces, ahí va. En primer lugar está la secundaria de talentos, empatada en primer lugar con una estratega. Ahí dice 1-2, pero están empatados en primer lugar con una medalla de oro y una de plata, dos medallas. Luego le sigue Nova Robot con una de oro, Bunker Tech con una de oro, Poly Robots con una de oro, Uditech con una de oro. Todos esos siguen después. Ahí dice 1, 2, 3, 4, pero esos están ahí empatados en el tercer lugar realmente. Bueno, después sigue con 2 de plata, está la técnica 60 con sus 2 medallas. Luego está CMR Gilmerte con una de plata y una de bronce, otras 2 medallas. Bolívar Coin con una de plata. Y por último, con la medalla de bronce cada uno, va a estar entonces Maker Girls, Earth 3Cup, Robins, SM, Space Invader Robotics. Están con su medalla de bronce. Igual, esto aporta la medallería general de países. Entonces, Dino, ¿quién gana el país? A ver, ¿hiciste ya los cálculos? Yo creo que gana Perú. Pero yo sé que vas a mover algo ahí para que Perú no gane. No, mentira. Será. Bueno. A ver, vamos a ver qué país es el que se lleva entonces el primer lugar. Hasta Colorint estaba ganando un país y ya con Colorint se movió la cosa. Primer lugar para Colombia con 3 medallas de oro. Ganó en Bristol Race, ganó en Bumper Bot y ganó en Colorint. ¿Ok? Se lleva una medalla de plata y 2 de bronce para un total de 6 medallas. México lindo y querido está con 2 de oro, 3 de plata, 1 de bronce. Ecuador se lleva una de oro, 1 de plata, 1 de bronce para 3 medallas. Y Perú se lleva una de plata y 2 de bronce para un total de 3 medallas. Bueno, a mis chicos de Perú, decirles que jugamos como nunca y perdimos como siempre, pero igual todos somos ganadores aquí, chicos. Así que muchas felicidades a todos. Y bueno, ahora Mr. Roboto se viene, ya acabamos el Roboyan Beta. Y yo te iba a hacer justo esa pregunta que has puesto aquí en la imagen, y es, ¿qué sigue?
Bueno, ¿qué sigue? Sigue mucho trabajo, Dino, la verdad. O sea, yo uno termina y ¡uy, terminé! Y no, mañana, no, no, ¡uy, no, qué montón de trabajo que tenemos! Pero es un trabajo de verdad que es muy satisfactorio. Nuestro gran amigo Roberto Valerio, que lo tuve en las charlas de RoboTalk, hablábamos de eso, ¿no? De que todas estas iniciativas, él desde la fundación, nosotros desde la parte de organización de eventos, incluso lo que tú haces de la transmisión y todo, es dar, estamos dando, aportando a las comunidades, a los chicos, para que cada vez vean estas iniciativas, se preparen, las aprovechen y demás. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Siguen los torneos nacionales. Entonces, aquí estamos, hay una fecha que apenas me dijeron el día de hoy, entonces no está ahí, pero entonces, Royal India, 13 y 14 de marzo, solo pues, se pueden inscribir equipos de la India y o asiáticos, ¿listo? En Nigeria, en el continente africano, va a ser en abril 23 y 24, va a ser un lunes y sábado, ellos lo van a hacer, un viernes y sábado, perdón, va a ser un poco diferente. Robo ya en México en mayo, 22, 23 de mayo. Colombia viene en junio 5 y 6. Robo ya en Perú. Por ahora, estas fechas son tentativas, pueden cambiar. La única que está fija en este momento como tal es India y México y Ecuador. Ahorita vamos a hablar de eso. Robo ya en Perú, julio 17 y 18, tratando también que fuera por las épocas de su celebración patria. El bicentenario. Es en julio, si no estoy mal. Sí, Perú el cumple 200 años de independencia este año. ¿En qué fecha? Es, la fecha es 28 y 29 de julio. Bueno, entonces se quiere hacer como por ahí cerca, está cerca, ¿no? Está cerca. Una especie de celebración. Está cerca, sí, listo. Ecuador ya súper confirmado también, agosto 14 y 15 de agosto. Luego tenemos al Robo Jam Bolivia, septiembre 11 y 12. Septiembre 25 y 26 tenemos Robo Jam Argentina. Estamos pendientes de confirmación de Robo Jam España para una fecha. Y todos estos torneos pues, se van a tratar de hacer antes de octubre para poder ir al torneo de octubre, que ahorita vamos a hablar de eso. Y el torneo Robo Jam Etiopía, me confirmaron, no me han confirmado fecha, pero me dijeron que va a estar para el mes de abril. Entonces, los equipos africanos podrán participar en Nigeria o en Etiopía, en cualquiera de los dos. ¿Cómo es la dinámica, Dino? Si tu país tiene representación, participas en el torneo de tu país. Si tu país no tiene representación, por ejemplo, los hermanos paraguayos, uruguayos, chilenos, venezolanos, pueden participar en cualquiera de la región, o sea, de Sudamérica. Pero si participan, por ejemplo, en Robo Jam Perú, pues ya. No pueden estar participando en 4 y 5 torneos, porque eso es quitarle oportunidades a los otros equipos. Entonces vamos a limitarlo a un solo torneo por región, y porque, o sea, también los torneos nacionales pueden tener equipos internacionales, ¿no? O sea, fácilmente Robo Jam Colombia puede tener equipos venezolanos y demás. En México vamos a tratar de que sean equipos centroamericanos, norteamericanos, incluso, por ejemplo, en Colombia se podría, un país vecino, que es Panamá, por ejemplo, podría estar en Colombia o podría estar en México. Bueno, entonces esa va a ser la dinámica, en Robo Jam España va a ser lo mismo y en India también lo mismo, indios asiáticos. Bueno, ya hablamos de esto y he dicho mucho el nombre Robo Jam All Star, ¿cierto? Pero no he explicado qué es el Robo Jam All Stars. Entonces, en octubre vamos a tener el Robo Jam All Stars. ¿Qué es el Robo Jam All Stars? El Robo Jam All Stars es el torneo de campeones de Robo Jam. Solo los campeones de diferentes torneos, y ya para los torneos nacionales no será solo el primer lugar, sino los tres primeros de cada categoría. Vamos a tener un torneo de campeones en octubre. Para este torneo no hay inscripción, me refiero que tú no puedes pagar tu inscripción para ir al Robo Jam All Stars, tienes que ganarte la invitación y se te da la acreditación para que participes de forma gratuita por ser un robot campeón. Entonces eso es para garantizar que vamos a tener los mejores de Robo Jam presentes. ¿Listo?
Si tú ganas, tienes todo el derecho de ir a demostrar por qué fuiste el mejor y competir con los mejores. Y eso es lo que queremos hacer con el Robo Jam All Stars. No, repito, o sea, si, como dicen Dino por ahí, si los contacta alguien vendiéndoles acreditaciones para el Robo Jam All Stars, no son parte de nuestra organización, ¿cierto? O sea, invitación solamente por haber ganado uno de los torneos. Bueno, Dino, yo creo que bueno, ahí he hecho todo, ese va a ser torneo de Halloween. Así 20 es. 30 y 31 de octubre. Y el que llegue al Royal All Stars disfrazado, pues también vale, ¿eh? Porque justo cae en Halloween. Bueno, tenemos ahí todavía, y te digo, pues es que hago spoiler, pero puede haber algo de Halloween para los equipos ahí. Ah, interesante. Pero quiero decir algo, vea. Primero, de nuevo, agradecimientos. Se me olvidó agradecer en el Disdrill al equipo, a Pollux, el patrocinador, sus 10 años, en Coloring, al Pigmalión. También creo que ya mencioné a Valerio Foundation, a Nova Robot, a la Escuela Robótica, al Chocó. También mencioné por ahí, alguno se me escapa. A Robotex Colombia y demás, a todos los patrocinadores, si me escapó alguno, me disculpan, de verdad que muchas gracias, además de Certricop, Maker School, Otto DIY, Nero Robotics, lógicamente Let's Go Robot y su equipo y demás. Quiero decirles que muchas gracias, de verdad, por hacer esto posible, quedamos con mucho trabajo por hacer. Les pedimos el favor a todos los que nos están viendo, que son parte de los equipos, y a los que se les envió un formulario de retroalimentación, para que por favor lo llenen, lo compartan con los chicos, lo compartan con las familias, que sean los padres, los chicos y los coaches, todo el mundo lo llene, porque gracias a eso nosotros podemos mejorar y podemos seguir mejores. Hubo cosas, estrategias que implementaron que mejoraron la experiencia, otras no tanto, pero tratamos siempre de mejorar basándonos en sus sugerencias. Entonces, por ejemplo, por ahí hubo estrategias de tratar de medir las pistas y los robots de una forma diferente, basándonos en algunas sugerencias, algunas funcionaron, algunas no. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Y de verdad, queremos decirles que muchas gracias, un gran abrazo, y creo que ya todos estamos cansados, Dino, y es hora de descansar, estar en familia este domingo, y les digo por allá al profe Francisco, a Humberto, que me tengan ahí los tacos, ¿no? Sí. Que me voy para México para ir a la celebración de este equipo, que, o sea, donde no estuviéramos en pandemia, no, el bailongo estuviera de allá, como dice Dino. Día nacional, de cuenta de la técnica y de la escuela de talentos, día nacional en Irapuato. Y ya está. Entonces, bueno, chicos, a los chicos que están en el Meet, por favor, no se vayan, que vamos a tomar una foto grupal al final con todos, así que no se vayan, por favor, pero denme un chancecito, por favor, para despedir aquí la transmisión en vivo, ¿vale? Así que, igual, Mr. Roboto, algún mensaje final, por favor, para las personas que nos están viendo en vivo por Facebook. Bueno, primero que todo, que nos sigan en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, @MrRobotoCall, en YouTube, youtube.com/Mr, palabra completa, MISTR, Mr. Roboto. Lógicamente, sigan también a Let's Go Robot, a Tech Hunter. ¿Me recuerdas en YouTube cómo estás? En YouTube, en nuestro canal es Cazador Tecnológico. Cazador Tecnológico. En Facebook como Let's Go Robo. Tienen acá bajita también mi Instagram por si me quieren seguir por ahí. Que ya estoy a punto de llegar a los 1000 seguidores en Instagram y ser todo un influencer. Wow. Así que bueno, Síganos por ahí. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado compartiendo la transmisión ahí activos en la cajita de comentarios, que como siempre decimos, Mr. Roboto, algo que debe ser particular en nuestros torneos es esos comentarios de la gente, que esa cajita de comentarios nunca está quieta. Vamos a hacer me dices antes, me das la palabra antes de despedirte del todo, porque vamos a hacer la despedida de Robo Jam. ¿Listo? A ver, dale. Primero me despido yo, chicos. Así. Conmigo será hasta el próximo video. Adiós y...
Y con todos van a abrir los micrófonos y van a hacer lo siguiente conmigo en un momento, que es Robo Jam. ¿Listo? A la cuenta de tres. Entonces, vamos. Uno, dos, tres. ¡Robo Jam! Excelente. Muchas gracias. Ahí nos vemos, chicos. Y los chicos del Meet, no se vayan. Chicos del Meet, no se vayan, por favor. Gracias a todos en Facebook. Con nosotros será hasta el próximo video. Adiós, chicos. Excelente, muchas gracias a todos.